Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, haga pan en su propia casa. Sí, haga sí, todo. Sí, señor. Haga todo. Haga sí. Algo, señora. Sí, señor, por cómo me gusta, Sí. Estaba por decir me gustaría, pero me arrepentí. Me gusta. Una mujer que haga pan en su propia casa. Que lo amase. Ah. Está bueno. Que amase y yo le paso al lado con el mate en la mano y la miro que amase y le hago así. Y sigo caminando y me voy a dormir otro rato. Porque mientras amasa, hay algo. ¿Para qué sirve, señor, el pan hecho en la casa? Es una porquería. Se acaba de decir que hay el pan pero eso lo, profesionalmente, ahora se lo digo de verdad. El pan hecho en casa es una porquería. No, señor. Mi vieja hacía todos esos inventos. ¿Pero por qué? Decía, voy a hacer pizza. ¿Por qué no iba a la pizzería? Quedaba dos cuadras la pizzería. Y le salía más barato. No, hacía una pizza que no se, se parecía a cualquier cosa menos a pizza. Porque algunos hacen pizza como si fuera un pan aplastado. Bueno, mi vieja así lo hacía y el pan que hacía también parecía un pan aplastado. O una pizza aplastada. No le elevaba. No, no, no. Bueno, pero discúlpeme, esa es cierta impericia en ese caso. Claro. Ahora usted, señora... va a poder hacer, sorprender a su marido sí. Con las manos en la masa, haciéndole pan. Sí, llega su marido de mal humor, del trabajo, qué sé yo, abre la puerta sí. De una patada. Sí, viene el tipo que labura en una panadería. Sí, encima, viene con la montura ladeada ya. Sí. Y dice... Adivina lo que te dice. Adivina lo que te dice, no me importa, dice el tipo. Pan, le dice usted. Pero... Y ahí está. Y pan con pan. Pan casero. Sí. Pan casero. Además, en el pan está las manos de ella. Casi que hay algo de ella en el pan que usted come. Cállese. ¿Es así? ¿Cómo cállese? Cállese que recién come. Al amasar. No, lo primero que hay que tener es un horno. Sí, un buen horno, ¿eh? Un horno de unos 25, 30 metros cuadrados. No, importa tampoco el tamaño sí, del horno. Sí, importa. Cuanto más grande el... Buenas tardes. Y más panace, soy sí. De la panadería. No más panace, mejor lo hace. ¿Por qué se cree que no le sale usted la pizza en el horno de porquería que tiene usted ahí en la casa? Hable por usted, a mí me sale muy bien la pizza. ¿Qué le va a salir, señor? A mí me sale muy bien. Nosotros, bueno, yo soy dueño de una cadena de panaderías. Sí. Y le ¿cuál es su cadena? ¿Cómo? ¿Cuál es su cadena de panaderías? ¿Cómo se llama? Esta. Ah, sí. Panadería esta. Panadería El Eslabón. Sí. Y le puedo asegurar que nosotros tenemos una receta para el Marroco sí. Que no se puede repetir en ningún lado. ¿Es secreta? Sí, es secreta. ¿Como la de la gaseosa? Como la de la gaseosa. Bueno, pero discúlpeme, algo debe tener este pan. Yo lo probé, el pan que hace en esta, en El Eslabón. Sí. Y verdaderamente no sé cómo logran esa carcasa tan crocante y adentro sí, sí. La miga esponjosa. Ah, sí, sí, está arrebatado. Está crudo por dentro y quemado por afuera. Sí. Sí, el famoso pan arrebatado de la panadería El Eslabón. Que todos lo vienen a buscar. Ay, me gusta que por fuera es una cosa y por dentro... Claro, otra, es el arrebatado. Está el miñoncito, la flautita y el arrebatado. Nosotros hicimos nuestra fortuna con todas estas panaderías que están en todo el país, verdaderamente. ¿Sabe qué? Yo se lo voy a... Yo puedo confesar ahora. Sí. Dando de menos. ¿Cómo dando de menos? Y primero, nosotros tuvimos una balanza... que pesaba de más. Vos le ponías un bizcochito de grasa, 1,200 kilos. Es sospechoso, señor, eso, sí. Y después contábamos, te aparábamos al contar las masitas. La famosa docena de 10 de la panadería El Eslabón. Denme una docena factura, como no, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12. Pero señor, usted está autoincriminándose.
No, se lo puedo contar a usted ahora porque ya estoy retirado, ¿no es cierto? ¿Y nadie le iba a reclamar? Todo el mundo, pero nosotros... es así. Yo le voy a dar un consejo a usted que está empezando ahora con su nueva panadería. Sí. Ahí, la nueva eslabón. Bien. Y cuando el tipo cuenta la factura, ya está en la vereda o en su casa, viene con el pará y se me dio factura de menos, se la comiste. Claro, te la fuiste comiendo y después llegaste a tu casa, las contaste y te faltaba. No tengo la culpa. Y teníamos un cartel. Una vez egresado del mostrador, no se atenderá reclamo alguno. Hey. Después le pusimos directamente, no se atenderá reclamo alguno. Es muy sospechoso. Cuente el vuelto antes de que le robemos. No se puede ir a ese lugar, sí, a esa panadería. No fiamos, todos unos mensajes intimidatorios. No, no hay cambio, no insista. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Sí. Todos mensajes así. Váyase. Sí, adelante, cuando entraba, váyase. Porque la gente, cuanto peor la tratás, sí, más le gusta. Claro, más le gusta. Es mucho una panadería que está muy mal puesta, ¿viste? Pero uno sabe qué rico. Y todo es verdadero menos lo último. Como las parrillas del costado de la ruta. Una parrilla, dice que... Buena vez, nada, ¿no? No tiene lujo, ¿no? No hay cubierto, ¿no? Hay moscas. Está un poco sucia, está llena de moscas. Todo eso es verdadero. Y pues dicen, pero la comida está buenísima. Es falso. Sí, lo tratan mal. Ahora, el... Para hacer el pan en su casa. ¿Para qué? Para hacer el pan en su casa. No, yo le estoy contando... ¿cómo de sus cadenas de panadería. Que hay que comprar en la panadería, no haga pan. Ahora, ¿y qué... A usted, por ejemplo, con los eslabones, vamos a decir, que tiene... Sí. ¿Se le puede hacer encargos para fiestas? Por ejemplo, yo quiero hacer una torta... Que consolidamos nuestra fama en todo el país con los encargos. Ah, encargue si quiere, después todos esos carteles intimidantes. Sí. Los encargos los entregamos cuando podemos. No, cuando podemos no. Firmado el panadero. No, es para un cumpleaños. No. El cumpleaños es una fecha precisa. Sí, bueno, encárguelo un año antes. No, un año no puedo. No. Este es un cumpleaños, una señora. A ver, un momentito que le voy a comunicar con el maestro tortero. Sí. Hola. Hola, ¿usted es tortero? Sí, Roberto Tortero. Bueno. Roberto Torterolo. Pero todos me llaman tortero. Mire, yo le voy a encargar una torta especial. Ah, sí. Un momentito que estoy anotando, ¿eh? Para una señora que cumple 80 años. Para una señora... No importa. Que cumple 80 años. Se llama Alba. Se llama Alga. ¡Alba! ¡Alba! No Alga, Alba. Ah, Alga. ¿Cómo va a ser Alga? ¿Qué sé yo? Sí. Yo no le puse el nombre. Tampoco le hubiera puesto Alba. Por favor, le pido que... Si fuera, le hubiera puesto Jennifer. Le pido mi que hija, preste por ejemplo, atención. Se llama Jennifer. Bueno. Ni Alga, ni Alba. Jennifer. Bueno, está bien. ¡Jennifer! Cada uno tiene su nombre. Vení para adentro. Bien. Pero le pido que preste atención porque quiero que en la torta le escriba Alba. Le escriba Alga. Alba. ¿Por qué? ¿Por qué le escribe Alga si se llama Alba? No, por eso, que le escriba Alba. Ah. Que le escriba algo. Algo. Ah. Escríbale algo a Alba. Por ejemplo, ¿qué? Alba, 80 motivos para saludarte. ¿Qué? ¿Y por qué le va a escribir eso? ¿Qué, está loca? No está loca. Cumple 80 años la señora. ¿Y qué? ¿Y por eso le va a escribir 80 motivos para saludarte? Y la tipa va a decir, ¿qué me quiere decir? Lo va a llamar por teléfono y decir, che, acá me llegó una torta. Y dice, 80 motivos para saludarte, ¿qué querés?
Que cumple 80, Alba. ¿Se acuerda, Alba? Cumple 80 años, no 80 motivos para saludarme. No entiendo. Yo le voy a explicar. Es una torta que le vamos a hacer todos los vecinos. ¿Nos juntamos todos los vecinos? La queremos mucho. ¿Qué? Los vecinos. Los vecinos, ¿para qué no? Para la señora Alba, y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Entonces, usted tiene que llevar la torta al lugar que yo le voy a indicar. No. Yo hago la torta, la tienen que venir a buscar acá, señor. No, bueno, ¿qué se quiere que soy? El Expreso Villalón. No, bueno, pero me habían dicho que ustedes tienen reparto de... Ah, no sé, señor. Yo acá soy el torterolo. No, bueno, no, sí. No, el repartorolo. ¿Usted hace los sándwiches también? No, señor. Yo soy el maestro tortero. Yo no me ensucio las manos con un sándwich. Bueno, y menos con lo que hacemos en estas panaderías. No, yo quiero encargar todo, que me lleven la torta. Usted me tiene que decir el motivo y yo mismo le hago un diseño. No tiene que venir a decirme, sí, somos los vecinos, Olga. No, Olga no, le dije Alba. O 30 motivos para saludar. No, toda esa girada no. Acá yo le hago la torta, señor. Bueno, ¿y qué idea me da? ¿Cómo va a diseñar la torta de Alba? La primera idea no es que... Una torta, si no vale. No, pero eso no es una idea. Feliz cumpleaños. Para novedad, lo clásico. Feliz cumpleaños, Olga. Listo. No, Olga no, Alba. Es importante lo del nombre, porque una torta que diga solo feliz cumpleaños parece comprada en un supermercado, en cualquier lugar. No es una panadería, qué diferencia hay. Hasta al lado del supermercado. ¿Dónde se cree que compro los bizcochuelos yo? Pero usted no es el maestro tortero. Mire, yo le voy a hacer todo un redondel de la torta, sí, con un círculo rojo, como si fuera un cartel de la autopista. Una señal de tránsito. Y le pongo un 80 grande así. Nada más. Después, Alga, Alba, todo eso se lo dice usted. No, pero discúlpeme, máxima 80. No, me parece una alegoría de la edad, de los 80 años, ni de la experiencia. Ni... Hay que ir despacio. Discúlpeme, para una vieja 80 kilómetros por hora, para una señora mayor. Ah, tiene razón, ¿no? ¿Y a qué velocidad puede andar? No, tiene razón, no sirve eso. No, eso no. Mire, acá tenemos, mire, una fuente. Sí. Una fuente con unos querubines, todo de mazapán. La moratorta y arriba la fuente, los querubines. Sí, pero eso seguro, porque están en actitud de lanzar agua. Sí. Pero no veo que no lanzan nada. Eso también. ¿Esta manguerita? Sí. Esta. Ah, no, sí, perdón. Usted la conecta a la fuente de arriba de la torta, es una torta relativamente grande, y después a la canilla. Pero mire que en casa hay mucha presión. Cuando se la muestra a la torta, sí. Abre la canilla y de los querubines empieza a salir agüita. Sale agüita. Incluso si usted quiere, le podemos hacer agüita azucarada. Señor, carísima esa torta. Y bueno, además de la canilla no me sale en es casa. La torta de la hija de Rockefeller. Sí. Que cuando cumplió 6 años le hizo todo un edificio de mazapán que le salía agua por no sé dónde. ¿Un edificio? Un dineral le costó. Bueno, no sé, de todos modos de la canilla de mi casa no sale agua azucarada. No, pero por eso le instalamos un motorcito ahí. Ah, usted le instala un motorcito. Nosotros sí, es este que está acá. Ah, ¿este? No, este. Ah. Y usted la conecta a la manguerita y sale agüita. No se lo aconsejo. Bueno, entonces ¿para qué me lo ofrece? Lo que le aconsejo es el bizcochuelo pelado así nomás. No, pero y le manda un telegrama. No, señor, ¿cómo un telegrama? Le manda un telegrama y dice, Dalma.
No, Dalma no, Alba. Él dice 77 años. No, 80. ¿Y quién era que cumplía 77? No sé, señor, esta es Alba de 80. Tiene que ser algo especial. Me parece una torta de 80 pisos. Uno por año. ¿Cómo la entramos a la casa? Piso por piso. Nos vamos entrando uno por uno y después la armamos ahí bien arriba de la mesa. No, y es muy peligroso. Si no llega hasta arriba, hacemos dos tortas gemelas de 40. Es peligroso porque eso no debe ser muy estable tampoco, una torta de 80 años. Nada es estable. No, bueno, nada, no. Una torta. Menos de... a los 80 años. Bueno, sí, torta de dos pisos. Ahora, vamos a la parte comestible de la torta. ¿De qué le gusta la torta? Y con chocolate, medio borracha. Ah, ¿la mina, la vieja? No, la vieja. Con razón, ya me parecía. No, la vieja, digo, entonces, Alba, póngale, es obvia. En vez de una torta, ¿por qué no le llevo una botella de semillón? Que no va a agradecer más a la vieja. No, ¿sabe lo que me gusta? No sé cómo se llaman. ¿La vieja? No. Alba. Alba se llama la señora. No sé cómo se llaman esas bolitas plateadas que le ponen... Ah, estas. No, señor. Le digo... Mire, si aquí están, son bolitas plateadas. No, estas, las que le ponen alrededor de la torta para... Claro. Y no vaya a comprar en la ferretería porque le venden de rulemanes. No. Son de fierro, de verdad. Que se las come, después anda, parece una maraca. No, estas son... imitación. Claro, que le lo pintan de plateado, no sé. Sí, qué de plateado con una cosa que, cuidado, ¿Qué? ¿De que comés tres de esa bolita y yo no sé si prefiero comerme los rulemanes. Es raro ese pigmento. Es una porquería, señor, no deje que le vendan eso. Sí, pero da un brillo especial, metalúrgico a la torta. ¿Y si le lleva una torta vegetariana? Eso podría ser, pero ¿cómo es una torta vegetariana? Sí, todo con vegetales, señor. Sí, pero es más una tarta que una torta. No, en este caso hacemos una torta, sí, ¿no es cierto? Cualquiera. Bueno, hay tortas, es verdad que hay tortas de zanahoria, exactamente, de amapola. Usted lo dijo. Incluso vienen con harina, es vegetal. Sí. Pero el relleno es pasta de zanahoria, okay. De espinaca... Y en vez de velas, 80 zanahorias. Una al lado de la otra, pero, y nosotros le ponemos una mecha. Pero no prende la zanahoria. Porque no tiene mecha, pero nosotros... Bueno, pero... Le ponemos una mecha a la zanahoria. Y asunto arreglado. Usted se imagina, entra. ¡Ay, feliz cumpleaños, Carla! Le dice. ¡No, Alba! Aquí está de soplada. No, me parece que 80 zanahorias le ocupan además mucho espacio. Y eso sí es cierto. ¿La mecha se la pone en la parte ancha o en la parte de arriba? Nosotros la mecha en la parte de arriba. Bueno. ¿Por dónde va a prender una vela? ¿Por abajo usted? No, bueno, pero... Está loco, en la parte de arriba sí, pero ¿cómo pone la zanahoria? Lo que podemos hacer, nosotros acá con velas tenemos mucha experiencia. Y tenemos velas gruesas que valen 10. Ah, de a 10 va a ser. Por ahí, una señora cumple 83 años. Sí. 8 velas gruesas y 3 finitas. Ya se entiende que son 83. Bueno, no se entiende. Incluso tenemos una flor de velón. El velón. Que es de 50. El Pascual es ese. Mire qué vela, mire. Pero eso es una vela de 50. No, esta. Ah. Esta es de 50. Pone 50, 53 años, 53. Ah, eso puede andar. Incluso si cumple 49 años, le pones una de 50, un signo menos, y la otra apagada. No. Me parece demasiado compleja la... No, a mí me gusta esas, ahora está un poco de moda, esas bengalas que le ponen a las tortas, que sale fuego. Sí. Sí, pero yo no tengo mucha mano con eso. Se me va la mano con la bengala y sale con torta y todo por la ventana. Se sale. Sí, es medio peligroso. No, lo tiene que controlar eso. Y después, para los niños... ¿qué hay para los niños? ¿Tiene alguna para atención? Los niños, lo clásico. No sé qué es lo clásico de los niños. Bueno, los cuentos.
Cuentos clásicos. No, cuentos clásicos no. No, sí, los cuentos clásicos. Ponele, el de Japón, el japonés que fue a la farmacia a comprar supositorio. No, señor. El cuento clásico. Ah, usted dice escenas de torta de con cuentos clásicos. Claro, y como hemos dicho muchas veces aquí también, adecuado a la cantidad de años que cumple Emilio. Claro, está muy bien. Bueno, por ejemplo, los siete enanitos de Blancanieves. ¿Esos fueron cumpleaños de siete o de ocho? Ocho. Porque Blancanieves. Ocho porque es Blancanieves. Tenemos otros que están los enanitos solos, Blancanieves no está. Y, pero no se entiende, porque ¿cómo explica? Los siete. Y no está Blancanieves, ¿qué crees? Si cumplo siete, dice el tío. Los tres chanchitos, para uno de tres. Para los de tres, los tres chanchitos. Los cuatro jinetes del apocalipsis. No. ¿Qué puede ser para un nene de nueve? Está cumpliendo nueve. Para un nene de nueve es difícil, ¿eh? Porque de nueve que no hay. No hay nada de nueve. Los nueve. No hay los nueve mosqueteros, no hay nada así. Y va a tener que poner Blancanieves, los siete enanitos. Sí. Y la vieja, la madrastra. Sí, pero no se entiende que eso es nueve. Uno con un número, ¿no? No sé. Sí, hay edades malas, ¿eh? Sí, que los nueve es la peor edad. No, no es la peor edad, ese. Es la edad del pavo. La edad del pavo es después. No sé, ¿cuál es la edad del pavo? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque acá me encargaron un pavo de cumpleaños. Sí. Que es para la edad del pavo. ¿Y qué es? ¿13, 14? Esa usted sabrá. Sí. Bueno, no tengo tiempo para perder con usted. Pero no explico nada de tantas panaderías que tiene eslabones por todas partes. Bueno, pero usted me viene a encargar una torta. ¿La va a llevar o no, la de 80? No, porque... Tenemos, mire. Sí. Es Blancanieves, los siete enanitos por 10. No, bueno. Son 10 pisos. Con la misma escena, no, y además que no lo entiende, Alba no lo entiende eso, la señora, le tengo que explicar la torta. ¿Qué se le ocurre? No hay peor cosa que explicar una torta, no puedo estar explicando hasta las tortas. Ese es mi trabajo, explicar tortas. No, bueno, pero yo no puedo estar... ¿Y esto qué significa? Bueno, mire, esto es... ¿Y si la reproduce Alba en... con mazapán. Yo le traigo mazapán. Le traigo una foto. Ah, tráigame una foto. A ver, ¿tiene una foto ahí? Sí, tengo una foto, mire. Fíjese. Pues es igual a Messi. No, ese no. Discúlpeme. Foto, sí. Claro. Sí, lo hace. Bueno. Mucho mazapán. Bueno. Pero usted la puede hacer una escala. Había sido feo el peludo con azúcar. Usted la puede hacer a una escala reducida. Sí, más bien. Y Alba con los brazos abiertos. Bueno, abiertos. Venga a buscar mañana. Muy bien. O mejor dicho. ¿Permiso? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a buscar la torta. No pasa el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Vengo a buscar la torta de Alba, la de los 80 años, ¿se acuerda que...? ¿De Alma? De Alba. Alma, dice acá. No, Alba. Usted me dijo Alma todo el tiempo. No, yo le dije Alba. Yo escucho bien los nombres. No. Es raro que yo me equivoque en un nombre. No, usted me decía Alga, y yo le decía Alba, y ahora puso, si pone Alma, no, Alba. Bueno, lo mismo, porque igual, como no le vamos a poner el nombre. No, bueno. ¿Cómo le quedó la réplica de mazapán? Sí, bueno, le quiero. ¿Qué? No se puede sacar aceite de las piedras tampoco. Mire, aquí está justamente. Pero está Lionel Messi. Y sí, usted me dejó la foto. No, yo le dije. Le dejé la foto de Alba también. Mire, con la pelota en la mano. No. Y abajo, mire lo que le puse atrás. Un número 80. Y dice, Alga. Pero no se da cuenta que esto no tiene sentido. Messi con la camiseta 80 con que diga Alga. Bueno, lamentablemente se la va a tener que llevar. No, yo esto no me lo sé. Porque incluso usted me dio un anticipo. Sí, le pido que me devuelva el anticipo. Una, no le voy a devolver el anticipo. Dos, dame lo que falta. Pero con lo que falta, me parecía carísimo. Le decía 800 pesos de anticipo.
fenómeno. Para una torta me parece que... Faltan otros 800. Pero, ¿1.600 pesos una torta? Sí. Esta. Esta torta, señor. Yo gracias. No, gracias, no. Usted me tiene que resarcir de algún modo. ¿No lo puede volver a amasar y transformar a Messi con dos detalles que sea algo? A ver, deme la foto para recordar. Fíjese. Pero este es el Pipita Higuaín. No, este es otro. Señor. ¿Qué junta figuritas? Sí, tengo las figuritas de... No. A ver. Mucho más aparte Pipita Higuaín también. ¿Qué le parece así? ¿A usted le parece que esto se parece a Alba? No, la verdad que no. Y a ver... ¿Y así? Mire, me parece que... ¿Y así? Pero cada vez está peor. Sáquele la pelota no va. Bueno, mire, la verdad... Se me hace tarde, la voy a tener que llevar igual. Sí. ¿Sabe lo que podemos hacer? Sí. Póngale las 80 zanahorias esas que me dijo. Pero se las clava al muñeco de mazapán y no se va a ver. Claro. No se va a ver. Que asome la carita de Alba. Entre las zanahorias. Entre las zanahorias y el fuego de las mechas. Ahí está. Mire qué linda que quedó. Mire si no parece una caléndula. Sí. Con pétalos de zanahoria. Hasta tiene el aspecto de una orquídea, de tan manipulada que ha sido la caléndula. Sí, son 20 pesos por la orquídea extra. Bueno, sí lo hace. Bueno, muchísimas gracias, señor. No, la verdad... Muchos saludos a Alma. ¡Alba! La verdad es que, señor Tortero... Sí. Debo decirle que usted es un artista. Muchas gracias, señor. Lo que ha hecho con eso realmente... La disfrute con salud, ¿eh? Muchas gracias. Permiso, me voy a lavar las manos. Mientras tanto, ¿sabe lo que podemos hacer? ¿Qué? Entre los dos, una pausa. Adelante.